Que siempre decimos lo mismo, había surgido como un proyecto presencial, pero que la pandemia nos puso en modo virtual y al mismo tiempo nos regaló esta posibilidad de estar charlando utilizando las plataformas virtuales todos los jueves en vivo a las 10 de la noche. Hoy tenemos una invitada, le doy la bienvenida a Mónica Loinás. Mónica, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Matías, muchas gracias por la invitación y, bueno, sorprendida, así que muchas gracias por esta invitación al programa. Recién lo charlábamos de que uno cuando empieza con lo virtual tiene que empezar a ver dónde está, qué se va a ver, qué no. ¿Cómo te llevas con todo eso en esta etapa pandémica? ¿Te lleva un tiempo o ya te relajaste? Me costó mucho al principio estas clases virtuales, el Meet y el Zoom y todo eso, ¿no? Me costaba y me resistía, incluso con los alumnos en la escuela secundaria o en la UNLAR o en el profesorado, me costaba darles estas clases sincrónicas, porque había algo que no es parte de nuestra, por lo menos por mi generación, no es parte de nuestra cultura, que es lo audiovisual, ¿no? Los chicos más jóvenes con el TikTok y todo eso la tienen re clara, pero los más grandes lo sufrimos un poco. Hasta que me amigué, porque me obligaron, no me quedó otra opción. Y la verdad que me resultó bien, me gustó y veo que se establece otro vínculo con los alumnos que es interesante para que no se pierda, ¿no? Pero después también usamos esto para con las amigas, el chusmerío, los cumpleaños, bueno, todas esas cosas. La verdad que fue una forma de despegarse de los miedos, ¿no? Para algunas personas de nuestra, creo que de nuestra generación, así como más cohibidas ante la cámara. Voy a volver a eso en un ratito, porque te quiero preguntar la cuestión docente, pero arranco primero porque me llamó la atención y te lo pregunto. ¿Naciste en Aedo? Contame un poco cómo fue esa infancia y en qué década, en el sentido de cómo qué Buenos Aires era. Y ¿cómo era Aedo en aquel momento? Bien. En realidad nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama Mechita, que es cerca de Bragado, en el interior, porque mi papá era ferroviario y tenía un cargo que accedía a cargos distintos para poder ir ascendiendo en la carrera, ¿no? Y bueno, después luego viví en San Justo y después fui a Aedo y ahí sí ya seguí toda la infancia y adolescencia. Era un Aedo complicado porque era un Aedo de la dictadura. Y Aedo además se caracterizó por tener una gran cantidad de enfrentamientos policiales. Yo por lo menos, a ver, el recuerdo que tengo cuando termina la dictadura, llega Alfonsín, es escuchar una sirena de policía y sentir un temblor, un malestar y no saber por qué. Hasta que descubrí que era que todo el tiempo se escuchaban en la década del 70 estas sirenas de policía y las sirenas y los tiroteos y esas cosas, ¿no? Bombas. Entonces fue, digamos, bastante difícil en eso, en el sentido de que además, porque era una familia sencilla de trabajadores, con miedo, mucho miedo a lo que pasara, ¿no? Entonces nos han criado así con mucho miedo y además iba a escuela de monjas. Así que era el combo para vivir en una burbuja y no saber nada. Cuando llegó Alfonsín me enteré de todo lo que había pasado. O sea, una cosa bastante extraña, ¿no? Pero bueno, se pudo saber. Pero no fue un Buenos Aires así muy agradable. Digamos, de hecho, tampoco nunca me gustó mucho Buenos Aires para vivir. Conozco mucho Buenos Aires para turismo, por ejemplo. A mi mamá le gustaba mucho llevarnos de paseo, entonces conozco casi todos los lugares turísticos de Buenos Aires, cosa que mis compañeritas no conocían, por ejemplo.
muchísimas nunca habían ido al zoológico de Buenos Aires o al planetario. Bueno, yo sí, había hecho un montón de esas visitas, porque disfrutábamos ese Buenos Aires turístico. Pero para vivir es una ciudad muy dura, es muy hostil para mi gusto, conociendo La Rioja sobre todo, ¿no? Y esa infancia que marcabas en una burbuja, pero al mismo tiempo con esa sensación, te dejó algunas huellas, o sea, sentís que había un clima de miedo que se vivía, así lo viviste, sí. ¿Qué primaria, secundaria? Primaria, sí, parte de la secundaria. Sí, un clima de miedo, un clima de, por ejemplo, en primer grado desapareció la maestra de gimnasia y la encontraron muerta y quemada. Entonces fue escuchar a los grandes, a las mamás a la salida de la escuela hablando de eso sin entender qué pasaba, ¿no? Claro. Porque a los 6 años uno no entiende mucho estas cosas, ¿no? Pero recuerdo, sí, a esa maestra, y era una maestra que trabajaba en una escuela de monjas, pero bueno, así todo la desaparecieron, ¿no? Horrible. Esas cosas muy feas, y además, por ejemplo, vivir las Malvinas, ¿no? Que hoy con esto de Maradona, me unieron algunas ideas con lo de Malvinas y el valor que tuvo ese gol de Maradona para los que vivimos la época de Malvinas, ¿no? Lo que vivimos Malvinas en Buenos Aires, viendo pasar a los trenes con los soldados, era también duro, ¿no? Muy duro. Parte de una historia que uno por ahí ni piensa, bueno, pasó, claro. Es lo nuestro, es lo que vivimos, ¿no? Acá vivimos un montón de otras cosas y también son interesantes. Buenos Aires tiene algunas posibilidades, porque ahora, por ejemplo, estoy recordando con esto de que mi mamá nos llevaba a pasear, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos llevó, creo que yo tenía 4 o 5 años, a ver el cuerpo de Evita, ¿no? Ese es un hecho histórico que, digamos, más allá de que a uno le guste Evita, le guste Perón, no le guste, todo lo que quieras, haber estado ahí es interesante, ¿no? O que la hija de Rucci fuera a mi mismo colegio. Rucci, que después lo acribillan. O sea, hay un montón de cosas históricas que han pasado que no se me habían ocurrido más que porque vos lo preguntas ahora. La verdad que no lo había asociado todo esto, no lo había pensado. ¿Y la docencia dónde aparece? ¿O todavía no había aparecido? Siempre. Sí. Recuerdo de chica, en esa época en la escuela no había fotocopiadoras, no existían las fotocopiadoras, pero existían los mimeógrafos. Entonces yo le pedí a la maestra los ejercicios que le sobraban en mimeógrafo, que eran como fotocopias, y jugábamos, yo era la maestra por supuesto, y le daban las actividades a los compañeritos que tenían, mis amigas, qué sé yo, eso a los, no sé, 8 o 9 años, y siempre quise ser maestra rural. Ese era mi sueño, salir de Buenos Aires para ser maestra rural. No me gustaba Buenos Aires. Y bueno, no terminé siendo maestra rural, pero estudié turismo, por ejemplo, que me permitió conocer, entre otras provincias, La Rioja, hace muchísimos años, como en el 89. Y después sí me dediqué descubrí que turismo me encantaba, pero no era lo mío, y me dediqué a la literatura, que era lo que me fascinaba. ¿Y no convivieron los dos estudios, digamos? ¿Primero estudiaste turismo y después apareció literatura? Exacto, sí. Pero, por ejemplo, cuando trabajé mucho, varios años en turismo, haciendo guiadas de turismo para centros de jubilados o para alguna empresa privada, y me daba cuenta que en esas guiadas, yo era una guía de turismo que enseñaba. No alcanzaba a guiar, era enseñar, tenía una intención de compartir eso que yo sabía que era maravilloso sobre esta provincia, sobre ese pueblo o sobre un monumento, esas cosas. Y creo que ahí fue cuando dije, bueno, no, esto no es lo mío es ser profesor o ser maestro, pero no el turismo. Así que bueno. ¿Y la literatura específicamente dentro de la rama de la docencia, por qué, digamos? Porque también el recuerdo más antiguo que tengo es estar abrazada a un libro. Ajá. Mira. No recuerdo muchas cosas de mi infancia en el sentido, viste, que hay gente que tiene imágenes de estar en brazos de un abuelo o algo así. Yo recuerdo estar abrazada a un libro, que era el único libro que tenía. Porque en mi casa, con esto de gente obrera, ¿no?
no era tan fácil en la década de 70 conseguir libros. Entonces ese libro era un libro infantil, además, que fue el único libro infantil que tuve de chica. Había llegado, no recuerdo por qué, y lo tenía todo el tiempo, no me separaba de ese libro, hasta que algún día me separé y se perdió, pero que me da mucha pena. Pero eso y leer después lo que había en mi casa, y lo que había en mi casa era literatura para adultos, por ejemplo, la colección Capítulo de Literatura Argentina. Entonces, a los 13 años leí Las Bases de Alberdi, o empecé a leer El Facundo, cosa que, ¿no? Bueno, sí. Pero era lo que había, no había otra cosa. Hasta que, bueno, ya tuvimos la colección de, en esa época en la escuela secundaria nos pedían algunos libros de la colección Losada, una editorial que era para escuela secundaria, así que bueno, con esa excusa me compraban esos libros. Y después ya, cuando empecé a estudiar el profesorado de letras, otra cosa maravillosa de Buenos Aires, a pesar de que no lo quiero, me iba a Parque Centenario y con parte de mi sueldo, que trabajaba en ese momento en una oficina, me compraba libros. Una vez me compré 50 libros, 50. Y vine con la mochila en ese mismo lugar, eran libros usados en Parque Centenario. Me intriga mucho cómo los cargaste, digamos. ¿Cómo te llevaste? mochila. vendían libros, me acuerdo haber comprado Stendhal, rojo y negro, por 50 centavos, pero no recuerdo si eran australes, pesos, que vaya a saber uno qué. Eran 0.50, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso era una de las cosas que más placer me daba, el poder comprar libros. Ahora, Mónica, esa casa que vos decís de un ferroviario, una casa humilde, pero había una cierta motivación, porque esas visitas turísticas, los libros que estás contando que había una cosa de impulsar algo más. Sí, totalmente. Sí, mi papá leía muchísimo y no me compraban libros de literatura infantil, pero sí había libros para adultos y compraban, en ese momento aparecían los diarios con los suplementos o con fascículos, ¿no? De historia del arte, entonces se compraban, sí, mi mamá también leía muchísimo Corín Tellado, por ejemplo, cosa que no me ha pasado, no me transmitió el amor por la literatura romántica, pero sí había muchos libros y había mucho interés, y de hecho el colegio de monjas al que fui no era que iba por una cuestión religiosa, porque no eran muy religiosas en mi casa, sí era uno de los colegios que tenían mejor formación, ¿no? Entonces había una preocupación por la formación. Por supuesto no podía ser una escuela privada porque no alcanzaba, no había forma de pagar la cuota, pero esa escuela de monjas me dio una buena formación. Y yo creo que una formación también interesante desde lo crítico, porque recuerdo así como en el año, creo que, no me acuerdo en qué año, que se produjo un congreso eucarístico, un congreso algo así mundial en la Argentina, en Buenos Aires, que la monja rectora nos mandó a participar y nos dijo, hay que ir a luchar contra el comunismo. Claro. Era el año, no sé, 83, 84, no me acuerdo, 85, en qué año se hizo ese congreso mundial en Buenos Aires. Y bueno, y yo fui, y yo estaba convencida de todo lo que decían y de lo que me habían enseñado, pero terminó eso y me empecé a relacionar con otra gente y de pronto terminó la secundaria y me afilié al MAS en ese momento y se terminó todo lo que había dicho la monja, no había logrado que peleé contra el comunismo. No se haya enterado que te afiliaste al MAS. Eso espero. Pobre, le iba a dar un ataque a la pobre Cecilia. O sea, todo el mundo tenía buenas intenciones, lo que pasa que a veces son intenciones equivocadas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, era una escuela que más allá de la formación religiosa nos permitió pensar, ¿no? Y eso es lo que ellos te pedían que pienses de una manera. Pero salir de ahí y poder tener la posibilidad de pensar, de disentir, de discutir y de respetar también al otro, me parece que es interesante en la formación de los jóvenes, ¿no? Ahí le voy a pedir a Martín que nos busque la primera foto. También le decimos a la gente que puede dejar sus comentarios para que los vayamos también leyendo al aire y las cosas que quieran
mandarle mensaje para Mónica. Lo último que te quiero preguntar de esta etapa de tu vida, dijiste que no te gusta Buenos Aires, pero ¿qué extrañas? O sea, por ahí, ¿de qué te da ganas o qué te gusta de Buenos Aires dentro de lo que no te gusta? ¿Algo te gusta? Sí, me gusta. Este año especialmente extrañé la Feria del Libro, porque voy todos los años a la Feria del Libro y este año, bueno, no pudimos ir. Eso me gusta mucho, la Feria del Libro. Me gusta mucho toda la parte cultural, en el sentido de cultura, que sí no disfruté de chica, que no la pude tener. Por ejemplo, el Teatro Colón, que lo conocí recién por dentro el año pasado. O la Biblioteca Nacional, ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho ese tipo de cultura, lo que se llamaba en otra época la alta cultura, pero bueno, no lo pude disfrutar de chica porque eso sí no entraba dentro de la cultura. La cultura que se manejaba en mi casa era más popular y agradezco muchísimo haberla conocido. Pero bueno, ahora estoy conociendo otras cosas. Pero Buenos Aires es hermoso con plata y con tiempo, no para vivir. Si vos vivís en el conurbano y tenés que caminar 10 cuadras hasta la estación de tren, tomar el tren Sarmiento e ir así como sardina, bajar a la media hora y correr a tomar un colectivo para llegar al trabajo, porque y es una hora y media de viaje, son 3 horas de tu vida que no haces nada. Y aquí en La Rioja, por ejemplo, descubrí cuando llegué que tenía muchas horas que iba a trabajar y me tomaba el colectivo 15 minutos antes, ¿no? Era maravilloso, eso es maravilloso de La Rioja, y la gente no lo valora. Quizás porque por lo cotidiano, uh-huh. Como la gente a lo mejor no entra en contradicción con esas 3 horas que usa el colectivo, ¿no? Se te vuelve tan normal. Sí, sí. Es muy, muy interesante la forma de vida de La Rioja. Cuesta al principio para los que venimos de Buenos Aires, que somos medio acelerados, pero no, hay cosas que son impagables. Poder comer en la casa, poder parar un ratito, hacer un corte, la gente, los amigos, esto que hablábamos antes de que saliera al aire la entrevista, el tema de Pachi contando lo de la gente que la conoce muchos años después cuando vuelve al pueblo, ¿no? ¿Cómo no vas a caminar por La Rioja sin saludar gente? ¿No? Eso no existe en Buenos Aires. Entonces, acá uno sale y empieza a saludar. En el café encuentra uno, en un negocio se encuentra con otro, en el súper con otro, va caminando y saluda. Bueno, eso es realmente invalorable. No, la gente que lo vive cotidianamente no lo percibe, no se da cuenta de lo interesante que es para lo emocional y para los vínculos sociales en esta provincia. Le voy a pedir a Martín la primera foto que elegiste para que la compartamos y me cuentes qué elegiste y qué significa. Estamos hablando con Mónica Loinás. Quiero hablar con vos. Bueno, esa foto es un taller de lectura en la Biblioteca Marcelino Reyes que hago desde hace 3 años o 4. Que tiene como particularidad que es un taller de lectura para personas con discapacidad o con diversidad funcional, ¿sí? El primer año lo hice sola, porque sola con la ayuda de una... en realidad la idea fue de una amiga que es kinesióloga y trabajaba en un centro de día y que vio las instalaciones de la Marcelino Reyes y dijo, bueno, tiene un salón lindo para que los chicos puedan venir con sus sillas de ruedas o con unas mantas para poder tirarse en el piso, los chicos que tienen parálisis cerebral, por ejemplo. Y bueno, y empezamos a hacer un taller de lectura. Para mí fue impresionante el aprendizaje, fue impresionante la primera vez, porque no sabía en qué me metía, no sabía. Y después de eso fue amoroso, me enamoré de los chicos tienen muy buena onda conmigo, y tuve que aprender a transmitir la literatura, a transmitir el amor por la literatura a chicos que con parálisis cerebral no hablan y que por ahí quizás solo mueven una mano, ¿sí? Eso te iba a preguntar, ¿cómo adaptaste el proceso de transmitirle la lectura? Es muy fuerte. Con estos chicos era a través de la voz y a través del tacto, ¿no? Buscando libros que tuvieran algún material para tocar,
Sobre todo, bueno, hay libros infantiles de ese tipo, no hay libros de adultos. Sobre todo trabajando con libros álbum. Los libros álbum son un tipo de libro particular en el que hay que leer la imagen más allá de lo que dice el texto. Y esa imagen por lo general es bien grande. Entonces, a partir de esa imagen que ellos podían ver y mi voz, fuimos acercándonos, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, que la respuesta ante una historia sea una sonrisa, ¿no? Una risa de una de las chicas, Karen, que tiene, no sé bien cuál es el diagnóstico, pero solamente mueve su cuello y su cara, ¿no? Que sea una sonrisa por esa historia fue muy impresionante. Bueno, ese fue el primer año. Después ya el segundo nos animamos con Ana Núñez, que es mi gran compañera, Anita. Ana es de las personas a las que uno les dice: ay, Ana, se me ocurrió que podemos hacer esto. Ay, nomás Ana hace el proyecto, lo habla, manda las notas, lo pone en marcha y sale andando. Y es lo que yo necesito. A mí se me ocurren cosas, pero ella es muy ejecutiva. Y con Ana y Mariana Yacaglia, otra profe de la ULAR, empezamos a ir cada 15 días, entonces, a hacer esto con distintos grupos. Ya había grupos más funcionales, grupos más con diversidad funcional física, mental, algunos psiquiátrica. Y hemos logrado cosas increíbles. Por ejemplo, que escribieran una poesía entre todos, ¿no? El que podía, yo escribía en el pizarrón y ellos me iban dictando, entre todos íbamos armando una poesía. Han escrito textos. Ahí en esa foto están copiando una serie de coplas de distintos libros de literatura tradicional, folclórica, para un proyecto que iban a hacer en el centro de día. Entonces, el que puede copia, el que puede lee, el otro escucha. Es lo más genial de la diversidad, ¿no? No todos hacen lo mismo. Cada uno está en lo mismo, pero haciendo lo que puede. Y nosotros ayudamos a cada uno según lo que necesita. Y bueno, y los extraño. Esa es una de las cosas que me sacó la pandemia, ¿no? Este año no lo pudimos hacer. Y la verdad que los extraño. Extraño a Cristian, a Nacho, a Ezequiel, bueno, todos los chicos. La pasamos muy bien. Yo aprovecho, a ver, te manda saludos Cande Silver, que dice que sos una genia. Justina Argüello dice: siempre es un gusto escuchar a la profe. Emi de Caminos dice que sos una genia también. Marita Brizuela dice: qué orgullo. Bueno, la gente que te va saludando. Y yo aprovecho y te pregunto, ¿cómo apareció La Rioja en tu vida, digamos? Por lo que venimos contando, lo que fue Aedo, lo que fue Buenos Aires, lo que no te gustaba, las cosas que te gustan de La Rioja, pero ¿cómo llegaste en mediados de los 90? Fue porque en ese momento la persona con la que estaba saliendo le ofrecen un trabajo, estaba viviendo en realidad con esa persona, ya estábamos conviviendo, le ofrecen un trabajo aquí y yo dije que sí, a mí me encanta. Me encanta irme, me encanta viajar, me encanta conocer y me encanta el norte argentino especialmente, me gusta mucho. Y bueno, nos vinimos y llegamos a fines de agosto con viento sonda, lapachos florecidos y calor. Ay, no lo podía creer, qué cosa hermosa. Porque a pesar de que ven, los riojanos no quieren el calor, yo venía de Miramar. Miramar, ese invierno había hecho 5 grados bajo cero, había nevado. Y claro, y llegar acá y cruzar San Luis y empezar a usar remera de manga corta. Ay, no, fue maravilloso. La verdad que me enamoré de La Rioja por el clima. Después, cuando me agarró en noviembre el primer calor de 40 y pico de grados, ahí ya me desenamoré un poco porque, bueno, casi voy al hospital. Estuve muy mal, me afectó muchísimo. Fue un golpe de calor terrible, pero ya después, bueno. Uno se acostumbra a quejarse del calor en La Rioja, acostumbra a quejarse del frío y acostumbra a quejarse de todo, así que no pasa nada. Y en ese sentido recién marcabas lo que te gusta de La Rioja, pero digamos, ¿qué sabías? ¿Venías a un lugar del que no sabías nada? ¿Pudiste averiguar algo? Yo había estado dos veces cuando estudiaba turismo, que habíamos hecho un viaje al norte por 9 provincias, y habíamos pasado por La Rioja a la ida hacia Jujuy,
hacia La Quiaca, y habíamos pasado la vuelta, y en los dos casos habíamos estado varios días, dos días en cada caso. Entonces yo conocía Talampaya, conocía el dique, conocía la ciudad. En ese momento estaba Menem de presidente, y recuerdo que el micro tenía que dar la vuelta a la plaza, que en ese momento no había todavía las peatonales, y estaba todo cerrado porque Menem iba a salir a la gobernación, no me acuerdo qué pasaba, ¿no? Y claro, y nosotros no podíamos creer eso de ver a un gobernador. Veníamos de Buenos Aires todos, y no es tan fácil ver a un gobernador o ver a un intendente, ¿no? Y acá llegábamos y nos bajaron del micro y ahí estaba Menem, o estaba el gobernador, que creo que era Naudo, no me acuerdo. Esas cosas de pueblo, ¿no? Que todavía es pueblo La Rioja, y de hecho, bueno, lo vemos ahora que vamos a un café y lo vemos a Quintela o a Armando Molina o a algunos de los políticos. Yo no conozco mucho porque soy medio despiste con la política riojana, sé quién es el gobernador y hasta ahí llego, y bueno, y la intendente, pero soy un poco despiste, no vivo para el trabajo y vivo para la educación, por eso por ahí hay muchas cosas de las que no sé. Quiero arrancar por ese lado, quiero ir a la parte de la educación. Charlábamos al principio de cómo es dar clases en pandemia, pero ¿qué te va a quedar? ¿Qué, cuando todo esto pase, volvamos a la primero semipresencialidad, después presencialidad y todas estas nuevas resoluciones que nos van a llevar por delante en las próximas semanas? Pero bueno, más allá de eso, ¿qué te va a quedar? ¿Con qué sí te vas a quedar? Sí, me quedo con las redes sociales o con estas aplicaciones o estas plataformas para enseñar. En algunos casos han sido muy útiles. A mí me han resultado muy bien, especialmente una en la universidad, que sentí que establecía un vínculo con los alumnos distinto incluso que en la presencialidad. Pensando que en ese grupo son cerca de 400 alumnos. Entonces, poder atender a que aprendan lo que les quiero enseñar, poder hacer una devolución de sus trabajos, ¿no? Estamos la mayor parte del trabajo de esa parte de la materia la hago yo porque soy la única profe. Tengo una ayudante de primera que es Marita, que recién dijo que era un orgullo, así que no le creo porque Marita es mi amiga, así que no le vamos a creer. Pero fue interesante en ese sentido. A mí me permitió ver otras realidades también. Por ejemplo, encuentros de Meet en el que veía el contexto social de los alumnos, ¿no? Y ahí ver que hay muchos que están haciendo mucho esfuerzo desde lo económico, mucho esfuerzo desde lo cultural para poder acceder al estudio, y que en muchas situaciones no se tiene en cuenta. Con esto no digo que a esa gente hay que de regalarle la nota, aprobarlo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que ser un poco más piadoso con la realidad, porque no es verdad que todos los alumnos sean unos vagos y no es verdad que todos los alumnos lo único que quieran es aprobar. Hay situaciones muy complicadas, ¿sí? También tenemos los vagos que no quieren aprobar, pero bueno, eso los tenemos siempre. No es cuestión de pandemia. A mí me molesta mucho cuando se piensa en forma casi unilateral, ¿no? Como que todos los problemas que aparecen en la educación hoy son producto de la pandemia y de que los docentes no manejan la tecnología. No, hay problemas que están siempre. Tengo alumnos de secundario, de escuela privada, que tienen todos los medios a su disposición y, sin embargo, no se conectan. No estudian, no hacen, no quieren. Bueno, son los mismos alumnos que cuando estábamos en clase, era el alumno que estaba charlando, jugando con el teléfono a algo, o chateando y no nos daba ni cinco bolillas. O sea, no es novedad. No sé por qué se rasgan las vestiduras en ese sentido. Me parece que tiene que ver con el desconocimiento del aula. Y en esto voy a ser poco política, Matías. Me molesta mucho como docente que no reconozcan el aula como un lugar en el que no la conozca, que no conozcan el aula, me molesta. Que sobre todo los que nos gobiernan y los que nos dan esas resoluciones tan bonitas que tenemos que leer, mañana me toca, desconozcan la realidad del aula.
O sea, están pensando en cosas que no conocen, son equipos técnicos que no han pasado por las aulas en muchos años. Lo lamento quienes se ofendan, pero... ¿Hay una desconexión entre las planificaciones de los ministerios o del ministerio y la realidad del aula? Hay distancias que cuestan mucho entender por qué. Sí, bueno, eso es lo que me molesta. Y que cuando consultan a los docentes, los consultan cuando ya está todo cocinado. Entonces la voz del docente no tiene, ni del alumno, ni de los padres, ninguno tiene ningún valor. O sea, lo único que importa es eso que han pensado algunos técnicos, que son técnicos y que saben mucho y que está muy bien que sepan mucho y que estén para pensar qué es lo que se quiere lograr con la educación. Pero hay una realidad de aula que no se tiene en cuenta porque la desconocen, ¿no? Eso molesta mucho. Molesta, a mí por lo menos me molesta, y este año me he enojado muchísimo con eso y con la excusa de que la pandemia nos tiene a todos un poco alterados y mal emocionalmente, se los he dicho así de mala manera y no fue excusa, ¿no? Fue como tener impunidad. Ya a cierta edad uno tiene impunidad para decir ciertas cosas y bueno, nada, lo digo y no sirve para nada, o sea, seguimos con lo mismo, pero bueno, por lo menos me queda la gracia de decir, por lo menos yo lo avisé y lo dije, no soy cómplice de estas medidas que se toman, que a veces son muy arbitrarias. No sé si te pasa, pero en la presencialidad, cuando uno da clases, hay un momento en el cual uno se da cuenta que el estudiante entendió. Uh-huh. Y es un momento más, es un momento, sí, que uno siente una emoción interna, uh-huh, muy fuerte. ¿Pudiste en la virtualidad encontrar esos momentos? Sí. Ese momento de decir, acá entendió, acá llegué. Sí, en las clases sincrónicas, uh-huh, por ejemplo, o en los trabajos, en algunos trabajos prácticos, ¿sí? En algunas devoluciones de los alumnos, cuando les pido... hay que entender que en las clases sincrónicas yo no hago esto de hablar todo el tiempo. Las clases sincrónicas tienen por finalidad, en mis clases por lo menos, es alguna explicación, pero después ponerlos en contacto a ellos para que resuelvan alguna situación. Esa fue una estrategia que a mí me resultó muy bien en la escuela secundaria. Por ejemplo, explico un tema, explico algo, que no recuerdo, ahí, algún tema. Y luego me desconecto, no me desconecto del Meet, pero sí me saco los auriculares y los dejo a ellos discutiendo alguna cuestión problemática. No sé, alguna pregunta que sea problemática. Y tienen que resolverlo. Y cuando yo vuelvo a los 15 minutos, que no escuché para nada lo que ellos discutieron, me dan sus opiniones. O escriben algo y ponen en común lo que escribieron. O buscan algo y ponen en común lo que buscaron. El tema es que no estoy todo el tiempo presente, en el sentido de que les doy esa libertad que podrían tener en la presencialidad de trabajar con el compañero, ¿no? Que lo hacen a través de WhatsApp o lo hacen directamente en el mismo Meet, en un curso que tengo en la UNLAR, que son 5 o 6 alumnos, en el mismo Meet discuten, ¿no?, lo que les pido y después siguen. Entonces ahí uno ve ese aprendizaje, que uno dice, wow, qué bueno, en esas puestas en común, en esos comentarios. Sí, se puede hacer, pero hay que también hay que pensar un docente que está guiando, de nuevo, lo que dice la pedagogía, ¿no? El docente que guía para que aprendan, no que está transmitiendo información. Yo transmito muy poca información, la información básica para que después con esa información ellos puedan ampliar, buscar, hacer, pensar, sorprenderme. Te voy a robar un par de ideas, me gustó. Te voy a robar. No, por eso lo comparto, porque está muy buena, salió, fue de casualidad, pero salió muy bien. Le vamos a pedir a Martín la segunda foto, pero antes, Cintia Carp, que escribe, que dice que gran experiencia en el taller de la Marcelino, te felicita. A Adriana Yamil Olivera, que dice saludos de parte de los patitos, así que te mandan saludos también. Ahí están todos los saludos que van llegando. Y yo le pido a Martín la segunda foto que elegiste a las 10:35 en la plataforma de UNLAR TV en este jueves. A ver, contame. Bien, ese bueno, es mi hijo y la sorpresa de hace un par de años, mi sobrino. No, mi hermana no tenía hijos, no tenía sobrinos y mi hermana adoptó a Nazareno con 8 años. Y a mí eso me genera una emoción, primero porque es divino Nazareno,
Es un cohete y es un futuro Messi. Sí, no, le encanta el fútbol y vive para el fútbol y es su vida el fútbol. Pero bueno, durante 8 años ha tenido una vida bastante dura y es un encanto. Y fue amor a primera vista, sí, fue muy impresionante. Fui a Buenos Aires a conocerlo y quedamos enamorados, ¿no? Con Nazareno. Así que, bueno, y además tiene un gato que también es mi otro amor, los gatitos, ¿no? Pero Nazareno, siempre me conmueve mucho la gente que adopta, pero me conmueve hasta las lágrimas. Es algo que realmente no puedo explicar por qué me sale ese sentimiento. Pero en este caso además fue un cambio en mi vida, realmente. Tuve que aprender de fútbol, por ejemplo, porque ni mi hijo, ni el padre de mi hijo, ni a mí nos gustaba el fútbol. Con decirte que ni siquiera miro los partidos del Mundial. Nada, no sé nada, no tengo idea de nada. Y bueno, este niño vive para el fútbol, así que los regalos ahora, fútbol. Me habla, fútbol. ¿Quién le gusta? Fútbol. Bueno, no sé, la verdad he tenido que aprender y he aprendido mucho gracias a él. Así que, y eso también es una de las cosas que extraño este año que me sacó la pandemia, que no lo pude ir a ver. Claro. Pensaban que hablamos mucho de literatura, ¿no? Y contaste varias cosas. Voy a volver a eso antes de terminar, pero ¿escribir en algún momento también está? No, yo escribí de casualidad hace muchos años un cuento, lo mandé a un concurso, ganó, y fue tan laborioso para un cuento que tenía, no sé, una columna del diario, que no, nunca más. Me dedico a hacer escribir, me gusta mucho que mis alumnos escriban, y siempre se me ocurren actividades de escritura creativas, muy linda, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque son desafíos y los chicos realmente resuelven esas cosas de manera increíble. Pero no, yo no soy muy muy floja. Es mucho trabajo escribir. Para eso hay gente que lo hace muy bien y está bárbaro. ¿Te pesará en algún punto que las lecturas, o sea, el haber leído y decir no, yo no voy a escribir así, esto está muy bueno, me da vergüenza, no me meto? Totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. Si he leído cosas tan buenas, tan geniales, tan increíbles, no sé. Que uno sabe que hay un estilo que no tengo. Yo no tengo ese estilo, ¿no? Así de simple. Si no lo tengo, ¿para qué? ¿No? Y en cambio veo en muchos de mis alumnos, que muchos de mis alumnos después han terminado escribiendo. Algunos son alumnos o fueron alumnos de la UNLAR, algunos han pasado por los talleres de Adriana Petrigliano, ¿no? Muchos de mis alumnos se han dedicado a la escritura o a la comunicación y a la escritura, y eso me encanta que hayan descubierto que escribir es lindo y que puede ser interesante, pero no, para mí no, demasiado. Y en lecturas, ¿cómo? Recién hablábamos de tu sobrino, de tu hijo, ¿cómo te llevas con este tema de si los chicos tienen que leer, no tienen que leer, si hay que fomentarlo, cómo fomentárselo? ¿Cómo convivís con eso? Bueno, en otra época era como más entusiasta en ese sentido y más declarativa, ¿no? Como que por ahí, que creo que es un error de toda la gente joven, pensar que con hablarles es suficiente, ¿no? Entonces hablarle a los chicos y a la gente, y hay que leer, y por qué leer, no, ya ahora no convenzo a nadie. Ahora, si tengo que obligar a leer porque es parte de la actividad de la escuela, lo tienen que leer, punto, no hay opción. O sea, usted fuera de la escuela puede leer o no leer. Perdóname, tengo que... Dame un segundito, perdón. Tranquila, tranquila, yo aprovecho para agradecerle mucho a la gente de Osunlar. Sí, que no lo dije al principio, me van a afectar, sino los auspiciantes. Perdón, un accidente doméstico de algo que quedó en el fuego y nos hemos olvidado. Buah. ¿Pero se quemó? Se quemó, explotó, pero no pasa nada. Bueno, no llamamos a los bomberos, quedo tranquilo. Por ahora no. Bien, nos avisas cualquier cosa. Sí. Y me decías que la lectura por ahí ahora, lo obligatorio sí, pero por ahí no tanto como antes insistir. Es que, claro, no insistir desde lo verbal, pero sí insistir desde el hacer.
Entonces, doy a leer. No les digo que lean, leo con ellos, les leo a ellos, leo en voz alta, comparto mis lecturas, comparto las ganas que, o el entusiasmo, ¿no?, que me generó. Por supuesto, vamos a tener alumnos que van a leer y alumnos que no van a leer, igual que siempre. Hace 20 años que doy clase en la escuela secundaria y hace 20 años tenía alumnos que leían mucho y leía alumnos que no leían, o sea, no es esto cuestión de ahora, de que los chicos no lean. Entonces, hay que hacer y hay que hacerlo lo mejor posible y buscar y conocerlos. Una estrategia que comentaba, no me acuerdo ya con quién, que a mí me da muy buen resultado, yo conozco muy bien a mis alumnos, entonces les recomiendo obras que sé que les van a gustar. Ajá. No les doy la misma obra a todos, no es que leen todos lo mismo, ¿no? Entonces, cada uno puede elegir, le gusta lo policial, le gusta de amor, bueno, eso me lo permite el currículum y me lo permito yo y en general le acierto, y los chicos terminan muy enamorados de esas lecturas que les propuse, en general. Le voy a pedir a Martín que vaya buscando la tercera foto. Cintia te escribe de vuelta y dice, genia de la didáctica de las letras. Así que, bueno, Cintia es una de las mejores profes de lengua de la Rioja, así que también hay que tenerla en cuenta. Está bien, bueno, le mandamos saludos a Cintia, entonces aprovechamos también. Le pido a Martín la tercera foto. ¿Me mostrás, Martín, qué eligió Mónica para que charlemos en este jueves aquí? Bien, esta es una foto de la montaña, por supuesto. Creo que es Chuquis, Agua Blanca. Y bueno, hace un ratito había un mensaje medio extraño que decía saludos de Las Patitos. Bueno, Las Patitos es un grupo de señoras de distintas edades, desde 25 a 65, cerrado, un grupo que no admite más gente, somos muy elitistas, que nos dedicamos, que nos dedicamos a salir, a ir a la montaña, a caminar, ya salimos por distintas provincias, a hacer trekking en Tucumán, en Tucumán, en Catamarca, ya en San Luis. Y bueno, es privado y es nuestro y somos amigas y está todo bien, por eso, y nos llamamos Las Patitos por culpa de la que mandó el mensaje, porque dice que ninguna tiene los patitos en fila, ¿no? Entonces, somos patitos de montaña y disfrutamos la montaña, la verdad que disfrutamos salir, disfrutamos los pueblos. Para mí la montaña es maravillosa y la verdad que también este año es otra de las cosas que hemos perdido con la pandemia, esta posibilidad de salir, aunque sea dar la vuelta al dique, ¿no? Son 2 horas de caminata y son 2 horas de ver plantitas, de juntar basura, porque no es solo que vamos a la montaña y ¡ay, qué lindo!, nos sacamos 2 fotos, ¿no? Por ahí llevamos y una bolsita y traemos toda la basura que la gente deja y que me molesta mucho también porque no quieren a La Rioja dejando la basura ahí tirada. Es muy particular y realmente es lindo y hay lugares maravillosos en la Rioja para disfrutar. Coincido. Mónica, antes de ir cerrando, pero ¿dónde está el desafío que se viene en la educación? Con todos estos años que llevás, vos que estás en el nivel universitario, la mirada también desde el secundario, ¿cuál es el próximo desafío, te parece? Y el próximo desafío es lograr que esos alumnos que no pudieron estar este año conectados, que son los que han perdido todo, los que no estuvieron en el sistema, puedan reconectarse con la educación. Porque me parece que el que estuvo conectado, mal que mal, con profesores buenos, profesores malos, profesores que los llenaron de PDF y profesores que no les dieron nada, aprendieron algo. O sea, en eso soy optimista. Algo aprendieron. Los alumnos aprendieron, no sé si el contenido de lengua, aprendieron otras cosas. Y está bueno. Pero el que no estuvo, ¿cómo se conecta de nuevo? ¿De qué manera hacemos que crean que es más importante la educación que el coronavirus? Porque he escuchado por ahí una mamá que le decía a los chicos, no, a la escuela no vas a ir porque te vas a enfermar y te vas a morir. Entonces,
hay una desconexión con la educación, que es de larga data esto, ¿no? Una desconexión con las ganas de aprender, las ganas de conocer el mundo, que hace que estos chicos, bueno, no estén cuando es presencial. Y ahora la virtualidad, con todas las cuestiones técnicas, tampoco pudieron estar. Hay una... en ese sentido, a mí me preocupan los chicos que han quedado afuera, me preocupan los chicos que en la UNLAR son de otras provincias y no pueden rendir exámenes porque no tienen conexión, ¿no? Chicos que por ahí han cursado las materias, pero que no tienen para conectarse al Meet, porque nadie se puede conectar al Meet o al Skype o al Zoom con datos móviles. Eso es una locura, es una fortuna lo que sale, ¿no? Entonces, bueno, eso me preocupa un poco. Y bueno, y ver qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Digamos, ¿qué va a pasar? Vos sos docente, ¿qué va a pasar? Y afrontaremos lo que va a pasar, va a venir lo que venga, y los docentes vamos a seguir ahí, y vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir peleando, y vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y el que no tiene ganas de trabajar va a seguir sin ganas de trabajar, ni ahora, ni antes, ni nunca. O sea, no sé bien con qué nos vamos a encontrar, pero sí me parece que vamos a tener que repensar esto de el docente como transmisor de información, ¿no? El docente ya no puede, o sea, el alumno que hoy perdió las clases de secundario no va a poder recuperar esos contenidos. O sea, los va a recuperar, pero va a haber que hacer otra cosa para recuperarlos. Y es posible, es totalmente posible, que el docente vaya a tener que hacer otro trabajo y mucho más complejo también. Eso es el gran desafío. Aprovecho, Vanessa Vega que te escribe, que dice saludos a la profe, con ella aprendí a realizar los planes de clases. Y ahí estoy leyendo, sí. Sí, gracias Vanessa también, que es muy lectora y también trabaja muchísimo. En la escuela debe tener muchas cosas interesantes para decir. ¿Cómo te llevas con toda esta historia del... Yo digo el lenguaje inclusivo, pero quizás lo estoy haciendo una reducción, porque es más que eso, es... ¿Cómo te llevas con toda esta cuestión de la perspectiva de género, toda esta revolución de los últimos años, y uh-huh. que tiene en el lenguaje una de sus expresiones, quizás la más mediatizada y polémica, pero no sé si la central? ¿Cómo sí. convivís? A mí no sé por qué hacen tanto lío, no sé por qué se pelean tanto, no entiendo. Si alguien quiere usar el lenguaje inclusivo y lo puede usar, como hace Anita Núñez, que no sé cómo hace porque, bueno, es más joven, esa es la realidad, lo puede usar, está bárbaro. A mí me cuesta usarlo, pero no por una cuestión ideológica, me cuesta usarlo porque tengo que pensar... ¿Cómo voy a decir les chiques de la biblioteca? Y tengo que pensarlo, es un esfuerzo cognitivo para mí, ¿no? En cambio, para otra gente es mucho más natural. Y a mí no me molesta que lo usen. El lenguaje cambia. Y hay una cosa, cuando daba lingüística, un autor que se llama Bakhtin, ruso, que decía que el signo lingüístico, o sea, las palabras, son la arena de lucha de las clases. En el signo lingüístico se juegan la ideología. Y que cada vez que había una revolución, una de las cosas que pasaba es que cambiaba el lenguaje. Cuando se produce la revolución rusa, aparecen palabras como bolchevique, que no existía antes, o aparecen siglas como la KGB, que son tres palabras, ¿no? Pensemos en la revolución del peronismo. Aparece la palabra descamisados, ¿no? Entonces, en esas palabras se está jugando la ideología, se está jugando la lucha de clases por ver quién es el que tiene el control ideológico y el control simbólico. Entonces, si uno lo entiende desde ahí, no hay discusión posible. Ahora, si viene con que la RAE, sí, la RAE, bueno, la RAE está bárbaro y cumplió su función en el siglo XVIII y el siglo XIX, que cuando se fundó en el siglo XVIII la Real Academia Española. Y en su momento cumplió su función, bueno, porque era parte de la lógica de la época,
hoy ya no sé si es tan, tan útil lo que está haciendo y diciendo, ¿no? Pero bueno, no sé por qué tanto lío. Eso es lo, en síntesis, ¿no? La cuestión de género es una de las cuestiones a discutir, así como otras. Y algo que estuvimos pensando con una profe para el año que viene, para la Feria del Libro, cuando se haga presencial, creemos, es trabajar justamente en la enseñanza de la literatura y las cuestiones de género, ¿no? Y desde un punto crítico, en el sentido de que muchas veces los profesores enseñan cuestiones de género y se olvida de enseñar literatura. Esa sería más o menos la tesis, ¿no? Tenemos que redondearla, trabajarla. No digo que esté mal, digo, es lo que vemos. Por supuesto hay que trabajar las cuestiones de género y yo las trabajo, pero no hay que olvidarse de que lo central es enseñar literatura, ¿no? Es como decir, bueno, voy a enseñar matemática y tengo que enseñar el teorema de Pitágoras. Entonces, en vez de enseñar el teorema de Pitágoras, enseño la vida de Pitágoras, que era terrible marxista, ¿no? Y me olvido el teorema de Pitágoras, en ese sentido, ¿sí? Es una analogía, no es verdad que Pitágoras haya sido machista. Pero bueno, estamos pensándolo, ¿no? ¿Cómo afecta esto de la revisión histórica, la revisión ideológica a los contenidos que se enseñan en la escuela secundaria? Bueno, veremos qué sale. El año que viene lo pensaremos y trabajaremos sobre eso. Mónica Lavinás, muchísimas gracias por este tiempo. Yo quiero agradecerte especialmente por este jueves a esta hora y que te hayas quedado con nosotros charlando para que la gente también pueda disfrutarlo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Fue un placer, un desafío. Y bueno, cuando quieras alguna estrategia pedagógica para la escuela secundaria, me avisas. Sin duda que te llamo. Y para enojarnos con las soluciones también. Mira, mañana que tenemos que ver el tema de la nueva resolución del ministerio, menos mal que no, esta entrevista no es mañana a la noche. Menos mal. Yo la tuve hoy, mira cómo estoy. Te agradezco mucho. No, muchísimas gracias a vos. Y a toda la gente también por estar. Esto va a quedar subido en la plataforma de UNLAR TV. Le agradecemos a la gente de Osunlar, a Paulina, a Antonella, a Pachi, a Martín, a todos los que trabajan, que no se ve, pero que nos ayudan mucho para que podamos estar al aire. Nos reencontramos el jueves que viene a esta misma hora. Por favor, distancia, barbijo, falta un poco menos, y cada día que falta un poquito menos, estamos más cerca de volver a tener algún tipo de normalidad de la que teníamos antes. Así que, a cuidarse mucho, muchas gracias, y nos reencontramos el próximo jueves.